Hola cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en la ruta de Koyaku. Después de pasar por un momento suculento. Y pues, arredro. A ver cómo acaba este rollo. Y Oba dijo: ¿Koyaku? Cuando me doy la vuelta para ver qué está haciendo, veo que una expresión extraña en su rostro. Su expresión era rígida y avergonzada. Cuando trato de mover mi espalda, de todas las cosas, me abre el trasero y vuelve a meter los dedos en él. ¡Ey! ¿No habíamos acabado ya? No. ¿Qué pedo? Pensé que había terminado lo mismo que acabo de pensar. Indefenso, un intenso escalofrío recorrió mi cuerpo. ¡Chotto! ¿Nani attenda yo? Espera, ¿qué estás haciendo? Dashi toka ne to. Si no lo saco, estarías incómodo. Datara jibun de... ¡Yame! ¡No! Entonces yo mismo lo... ¡Ah! ¡Detente! Mi respiración se acelera cuando sus dedos se mueven solo un poco en mi dolorido trasero. Ok. Una sustancia tibia y cálida sale cuando sus dedos lo frotan y comienza a fluir por mis muslos. ¡Todos sabemos qué es eso! Esto es... de Koyaku. Creo que es muy obvio de qué estamos hablando. Como te dije antes, no lo malinterpretes. Koyaku me recuerda, su voz incapaz de ocultar su total vergüenza. Por eso se vuelve un poco más incómodo de lo necesario. Aunque no lo malinterprete, eso no quiere decir que estás haciendo algo raro. Y su gemigrito. Mientras los dedos de Koyaku chapotean, el dulce entumecimiento vuelve a mis caderas y las hace temblar. Aoba, ¿omae mata? ¿De quién es la culpa? Aoba, ¿otra vez? Koyaku señala mi media erección por la provocación. ¿Dare no sé, dato? ¿De quién crees que es la culpa? Demo, chanto zenbu kakidashi toka neto tsurai daro. Mo owaru kara. Ato sukoshi gaman da. Pero si no lo saco todo, será duro para ti. Terminaré pronto, así que aguanta un poco más. Él tiene un punto. Solo uno. Ok, no estoy diciendo nada más ahora. Intento sofocar mi respuesta y los dedos de Koyaku finalmente se retiran. Un suspiro de alivio se escapa de mi pecho. He terminado. Me voy a lavar. Koyaku se mete bajo la ducha ligeramente fría. ¡Y así nomás! ¡Este men! Me volteo para enfrentar a Koyaku. Mi trasero todavía palpita. ¡Hijo de su madre! Ahora todo emperrado. Lo miro con una expresión ruborizada y tímida. Y Koyaku apaga la ducha y luego toma mis mejillas con sus manos. ¿Totsen? ¿Malgata? ¿Daijoubu ka?
Lo siento por haberlo hecho tan repentinamente. ¿Estás bien? Omaena. Tú. Henna imi ja nai tte itta daro. Sore tomo. Te dije que no lo malinterpretaras. O tal vez. Mo ikkai shitoku ka. ¿Quieres hacerlo una vez más? ¡Nah! ¡Dicke! ¡Nasi! ¡Dakara! ¡Nobosete taoreru tte itten daro ga! ¡Tsuka! ¡Omae datte! ¡Te dije que estoy agotado! Además tú. Mira su mitad inferior. Está tan duro como yo. Vaya, 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 parece que quiere ir por otro round. もう一回って言いたいとこだけど さすがに本気で倒れそうだからやめとくか me gustaría decir que quiero hacerlo de nuevo, pero si realmente lo hacemos colapsaríamos, así que mejor no. Koyeko se da vuelta y se ríe. Su expresión algo preocupada. Luego toma mis mejillas en sus manos y me besa ligeramente. Si realmente lo quieres hacer, vamos a la cama. ¡Como sea, solo sal ya! Grito, con muchas ganas de patear su mierda. Y Koyeko sale del baño con una sonrisa. Ya me lo imaginé pateándole el trasero. Y ok, ¿fuimos o no fuimos por un segundo? Finalmente me he calmado. Estoy tumbado boca abajo en la cama de Koyaku, enfriándome por la brisa fría que entra por la ventana abierta. El cielo nublado comienza a convertirse en puesta de sol, convirtiéndose en una mezcla de azul claro y escarlata. Tanto Ren como Benny están en modo de suspensión. El pelaje azul y las alas rojas se mueven con la brisa. Koyaku está medio desnudo, sentado a mi lado, fumando. Desde que comenzamos a salir, Koyaku fuma cerca de mí siempre que no sea en mi habitación. Es como si tuviera un interruptor de encendido y apagado cuando se trata de fumar. También aprendí que fuma tanto cigarrillos como puros. Es divertido aprender cosas nuevas sobre él. Mientras pensaba en ello, Koyaku se acerca y me hace cosquillas en el cabello de mi cuello. Debe estar realmente obsesionado con mi cabello corto, o simplemente interesado, porque lo toca mucho. Sakki omae, karada juu ga makka datta na. Tu cuello estaba completamente rojo antes. Taku, taoreru sunzen datta tsumo. Dare no sei da yo, dare no. Dios, estaba a punto de colapsar. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? Ore dake no sei ja nee zo. No fue solo mi culpa. ¿Nande? ¿Por qué lo dices? Furo haitte kite ii tte itta no omae daro. Fuiste tú el que dijo que estaba bien que yo entrara al baño, ¿no es así? Ahí te agarró, va. Ahí te agarró. Tiene razón. Las cosas como son. Dejé caer algunas pistas allí. Oh, diablos, aguántenme. Me están hablando. Pause, pause, pause. Regresamos, perdone. Una llamada repentina. ¿Dónde iba? Koyaku también lo recuerda. Y su sonrisa se mezcla con una sombra de vergüenza. Demo, ma. 全身真っ赤な青葉ってのも、あれはあれで色っぽくていいよな。
Pero incluso estando completamente rojo, te veías realmente sexy. Omae wa yokute mo, ore wa taehen na no. Tal vez para ti estaba bien, pero para mí no. Con frialdad aparto su mano de mi cuello. Pero a Koyaku no le importa y solo se queda pensando, mirando hacia otro lado. En serio, con tan solo recordar acerca de eso. Di lo que quieras. Con un suspiro perezoso, muevo lenta y lentamente mi pesado cuerpo. Saco una camisa que Koyaku me dejó prestada. Con mis ojos en otra parte, veo la espalda de Koyaku, un poco encorvada. Los vastos colores me hacen mirar hacia abajo y siento leve dolor en mi pecho. Muevo mi cabeza ligeramente hacia arriba y el Koyaku que antes sonreía ahora se ve inexpresivo y lejano. Koyaku. ¿Koyaku? Koyaku se enfrenta a mí y se recupera con una sonrisa. ¿Dó está? ¿Qué pasa? Ya, chotto. Omoidashi tsuide ni iroiro kangaete de yo. No. Solo que estaba pensando en algunas cosas del pasado. Deja escapar una bocanada de humo, golpea el cenicero y apaga el cigarrillo. Jibun ja heiki na tsumori demo, kokoro tte no wa angai yawai mon da yo na. Podría tratar de actuar con calma. Pero el corazón es algo inesperadamente suave, ¿no es así? ¿Qué, te vas a poner a filosofar o qué onda? Ah, es por eso. Koyaku estaba hablando de los tatuajes en su espalda, su pasado. Saki, omae ga ore no senaka o sawatta toki ni yo, mo nan tomo nai to omotte ta no ni. Antes, cuando tocaste mi espalda, pensé que no era nada, pero mi cuerpo pensaba lo contrario. Sono toki, omae ni wa kono irezumi ni fure sasetaku ne tte omottan da. Es por eso que no quería dejarte tocarlos. Sus palabras van directo a mi corazón. Eso, como pensé, él no quiere que vaya tan lejos. Nansuka, kono irezumi ni sawattara, omae ga yogore chimau janai ka tte omotte yo. Supongo que pensé que te ensuciarías si tocabas mis tatuajes. ¿Yogoreru? ¿Ensuciar? Ay, Koyaku, ¿cómo se va a ensuciar agua por tocarte unos tatuajes? Pero bueno, vamos a dejar esta conversación para el próximo video. Que parece que ya estamos finalizando la ruta de Koyaku. Pero todavía nos falta cosas de Koyaku, como la otra escena lenta y el final malo. Así que, por el momento le dejamos hasta aquí. Me despido antes de que me vuelvan a hablar por teléfono. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Matane!